Las señales de su venida se están cumpliendo y porque la invitación aún está abierta para salvación. Este es el programa Te Estoy Llamando con el evangelista Jesús Nieves. Y dijo Jesús: He aquí yo estoy a las puertas y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y ya con ustedes, el evangelista Jesús Nieves. Segunda de Corintios, busca conmigo por favor. Segunda de Corintios, alma mía adora a Dios. Eso es, ya lo arreglé, alábalo. Segunda de Corintios, capítulo 12. Aquí hay que hacer de todo, ¿viste? Alábalo. Segunda de Corintios, capítulo. Mi alma adora a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 11. Escucha esta palabra, mi hermano, bajo el tema. El día fue llamado. Sorel Núñez, yo bendiga mucho, Sorel, qué bueno que está en sintonía. Esto es Le Velázquez, Elín Ortiz Toro, yo quisiera ir. Yo creo que Elín de Estados Unidos, pero Elín, este aniversario se va a transmitir por Impactando al Mundo. Usted si vive fuera de Puerto Rico, ahí día por Impactando al Mundo se va a transmitir esta bendición. Usted comparte esta bendición, algo lindo y hermoso. Dios va a obrar esa noche. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo, aleluya, 28. Repito, Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 28, bajo el tema, fue el llamado. Segunda de Corintios 11, 29, 28. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Repito, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. Padre, yo vengo de tu presencia, sé tú obrando, Señor, para esta bendición hermosa. Señor, te pido que seas tú ministrando cada vida, cada alma, Señor, sabiendo que tuya es la unción, es la presencia. Como yo siempre le digo a usted, la unción no le pertenece al hombre. La unción le pertenece a Cristo. Cristo es el propietario de la unción. Te pido, Señor, que seas tú obrando. Que seas tú, Señor, ministrando cada vida, cada alma, empezando por mí. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Escucha esta alabanza. Escucha esta alabanza. Esta alabanza, escucha bien. Vamos para el mensaje mismito. Pero esta alabanza, saludo a mi hermano Nelson Hernández, que está a través de Facebook Live. Escucha esta alabanza. Esta alabanza yo la escuché. Me ministró a mi vida poderosamente. Todo aquel que tiene un ministerio, un llamado, yo sé que esta alabanza te va a ministrar. Y este mensaje que voy a exponer hoy va con esta alabanza y con esta palabra. No importa lo que está pasando, ministerio que me escucha, esta palabra es para ti. Todo aquel que tiene un ministerio, tiene un llamado de Dios, esta palabra es para ti. Escucha esta alabanza, ponme al principio, Vilmar, esta alabanza y volvemos con el mensaje. Fue el llamado. Esta alabanza es para ti, de parte de Impactando el Mundo. Cuando sientes destruido el corazón, cuando dudas en tu mente de que Dios está presente, el llamado nuevamente hace eco en tu interior. El llamado es lo único que queda. Cuando todo se ha perdido en el afán y no ves el resultado de lo arduo del trabajo, y de nuevo el llamado te vuelve a levantar. Si no fuera porque Dios me ha escogido, ya hubiera desmayado en medio del dolor. Las tinieblas que se encuentran de camino nublarían mi destino de no tener su amor. Hay muchos que se fueron adelante y están allí tendidos por no escuchar su voz. El llamado es lo único.
sientes destruido el corazón, cuando dudas en tu mente de que Dios está presente, el llamado nuevamente hace eco en tu interior, el llamado es lo único que queda, cuando todo se ha perdido en el afán y no ves el resultado de lo arduo del trabajo y de nuevo el llamado te vuelve a levantar, porque Dios te llamó, es ardiente en tu interior y se rompen las cadenas por el fuego de su voz, el llamado es lo único que queda cuando sientes destruido el corazón, cuando dudas en tu mente de que Dios está presente, el llamado nuevamente hace eco en tu interior, el llamado es lo único que queda cuando todo se ha perdido en el afán y no ves el resultado de lo arduo del trabajo y de nuevo el llamado te vuelve a Escucha esta alabanza, una alabanza que el Señor me ministró. Y yo quiero que todo aquel que tiene ministerio, todo aquel que tiene un llamado, esta alabanza me ministró. Solamente, ¿verdad? Escucha esta alabanza. Yo sé que te va a ministrar como ministró a mi alma. Yo quiero que tú escuches esta alabanza. Esta alabanza yo la escuché y me ministró mi vida. Mi Mari, pónmela al principio. Esto es para ti de parte de Dios y de impactando al mundo. Escucha esta alabanza y volvemos bajo el tema. Fue el llamado. Pónmela por ahí, mi Mari. Sostiene la palabra que escuchaste el día en que te llamó. Cuando Dios te dijo, ven, da un paso al frente, que hoy yo quiero usarte con gran poder y unción. Hay muchos que se fueron adelante y están allí tendidos por no escuchar su voz. El llamado es lo único que queda cuando sientes destruido el corazón, cuando dudas en tu mente de que Dios está presente, el llamado nuevamente hace eco en tu interior, el llamado es lo único que queda cuando todo se ha perdido en el afán y no ves el resultado de lo arduo del trabajo y de nuevo el llamado te vuelve a levantar. Escogido, ya hubiera desmayado en medio del dolor. Las tinieblas que se encuentran de camino nublarían mi destino de no tener su amor. Hay muchos que se fueron adelante y están allí tendidos por no escuchar su voz. El llamado es lo único que queda cuando sientes destruido el corazón, cuando dudas en tu mente de que Dios está presente, el llamado nuevamente hace eco en tu interior, el llamado es lo único que queda cuando todo se ha perdido en el afán y no ves el resultado de lo arduo del trabajo y de nuevo el llamado te vuelve a se rompen las cadenas.
cuando dudas en tu mente. Hermoso, hermoso, hermoso el llamado que Dios te dio. El llamado es que te levanta, el llamado es que te dice, vamos, pelea. Vamos, aunque estés por la circunstancia más adversa, el llamado te dice, y fue que te llamó, fue Dios, no fue el hombre. Vamos, síguelo. Bueno, mi hermano, tuve un poco de problema por Facebook Live, pero también está la otra plataforma, ¿por dónde? Por YouTube. O sea, también impactando el mundo, está por YouTube Live. YouTube Live, pues también puede ser por YouTube Live. Es otra plataforma más que puede escuchar el mensaje, el tuning y por el punto com. Si Facebook Live tiene problemas o se cae, aleluya, puede también escuchar por YouTube Live. Impactando el mundo, YouTube Live. Estamos ahí. Bueno, también está la alabanza, la canta Rosa Karina. Esta alabanza la canta Rosa Karina, una alabanza que me ministró bajo el Espíritu Santo. Mi hermano, todo aquel que tiene llamado de Dios, que tiene ministerio, el ministerio primeramente se usa para servir, ¿verdad? Es un servicio primeramente que le damos a Dios y a las almas. Y alguien que es llamado por Dios va a pasar muchas adversidades, muchas circunstancias. Aquel que anhela un llamado para ser reconocido, ese es el primer error. ¿Sabes qué, mi hermano? Yo, Jesús Nieves, yo recuerdo cuando yo me reconcilié en el 2004, aleluya, Dios me hizo un llamado de evangelista, pero ese llamado no lo ejercí al otro mes. Esperé un año, esperé 2 años, esperé 3 años, esperé 4 años, esperé 5 años, esperé 6, esperé 8 años, 8 años para ejercer ese llamado. Porque en esa espera hay madurez. En esa espera Dios te capacita y nos sigue capacitando, nos sigue madurando. En esa espera, aleluya, Dios quita y pone. Pero depende de tu vida espiritual, depende de ti cómo tú y yo estamos espiritualmente metidos con Dios. Ahora, cuando yo leí esta palabra, el llamado de Dios no es para buscar fama. El llamado de Dios y un ministerio no es para ser famoso. Oh, no, jamás y nunca. El llamado de Dios que te hace a favor de las almas, a favor que la salvación llegue a una familia, a una ciudad, a un barrio. ¿Sabes qué, mi hermano? Cada llamado que Dios hace, lo hace con un propósito de salvación. Porque el propósito de Dios es salvar la humanidad. ¿Y a quién va a usar? A los vasos que se dejen moldear por él. Pero ahora, un llamado de Dios, se va a levantar el diablo. Se va a levantar personas cercanas tuyas. Se van a levantar personas, escucha bien lo que voy a decir aquí. Hay personas que se alegran cuando Dios te habla de un ministerio, pero se enojan cuando se cumple ese ministerio en ti. Alábalo. Repito, son personas que se alegran cuando Dios te dice que tú vas a tener un ministerio, pero casi siempre son las mismas que se enojan cuando ven el cumplimiento de ese ministerio en ti. Oh my God. Ahora, cuando hay un llamado de Dios a tu vida, vas a pelear con osos, leones, escorpiones, serpientes. Vas a pelear con falsos hermanos. Vas a pelear con oposición. Personas cercanas se te van a virar. Personas que tú amabas te van a hacer la guerra. ¿Por qué? No es porque ellos quieran. Es que en ti hay un llamado de Dios. Y cuando es un llamado de Dios, el llamado provoca persecución. El verdadero llamado de Dios provoca que te apedreen. Ese es el verdadero llamado. Bíblicamente es así. Cuando vemos que un llamado está con cookie and cream, cuidado, está haciendo mal. Porque cada llamado en la Biblia, a esos hombres de Dios provocaron oposición. Provocaron que le tiraron hasta piedra. Provocaron dificultades. Ahora, un ejemplo poderoso de eso, aparte de Cristo, quiero tocar a Pablo. Pablo tenía un llamado poderoso. Pablo fue el llamado de Dios que le hizo Dios a los gentiles. Cuando yo empecé esta palabra poderosa en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 23, dice, son ministros de Cristo. Como si estuviese loco hablo,
yo más, en trabajo más abundante. El ministerio es para trabajar. Dios no llama vagos. Dios no llama gente que se levantan a las 10 de la mañana. Aleluya, no, no. Dios llama gente que se fajen, que trabajen para la obra de Dios. Aquí hay que perder sueño. Aquí hay que sacrificar tiempo, aún tiempo de la familia. Aquí hay que sacrificar el sueño, madrugar para buscar a Dios. Por eso Pablo dijo, en trabajos más abundantes. Pablo está diciendo, el llamado que yo tengo para trabajar. Dios no llama vago. Dios llama a personas verdaderamente que se fajen en la obra de Dios. Escucha bien esta palabra, pues el tema fue el llamado. Es el tema, fue el llamado. Pablo dice, en trabajo más abundante, mi llamado en azotes sin número. O sea, Pablo está diciendo, mi llamado, el ministerio que Dios me entregó, produjo que me azotaran. Porque el ministerio verdadero de Dios va a decir la verdad donde quiera que esté. Y eso produce que te van a azotar. Te van a azotar y yo voy a predicar aquí palabra. Lo que está escrito en la palabra. ¿Qué dijo Pablo? En azote, en cárceles y más. En peligro de muerte muchas veces. Es un verdadero llamado. Es un verdadero ministerio. Escucha bien, 24. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 25. 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado. Sí, a Pablo lo apedrearon, pero eso lo toco más ahorita. Voy a tocar ese más ahorita, lo que pasó a Pablo ahí me llamó la atención. ¿Sabe por qué? Porque Pablo lo apedrearon, pero pasó algo poderoso ahí. Que ahorita, más ahorita lo voy a tocar para que ustedes vean lo que sucedió ahí. Dice, a mí me apedrearon, un llamado. El llamado de Dios te van a apedrear. El llamado de Dios te van a apedrear. Escucha bien. Palabra. Dice la Biblia. Una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Es un verdadero ministerio. Es un verdadero llamado. 26. En camino muchas veces en peligro de ríos. Peligro de ladrones. Peligro de mi nación, de mi propia nación, estoy en peligro. Pero escucha bien también que dice aquí, y lo más que duele, escuche lo que dice, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, pero también peligro entre falsos hermanos. Eso lo dijo Pablo. Pablo dijo, el llamado te va a encontrar muchos peligros, pero en esos peligros, el más que duele es peligro en los falsos hermanos. No lo digo yo, amado. Lo dice la palabra en 2 Corintios capítulo 11, versículo, alma mía, adora a Dios, 26. Dice, peligro entre falsos hermanos. Un verdadero llamado va a provocar que se levanten los falsos hermanos en contra de tu ministerio. Eso es palabra. Eso nadie lo puede borrar. Porque está escrito bajo el tema. Fue el llamado. Pero escucha bien. Dice bajo falso hermano. En trabajo. En fatiga. Envíame eso, Sebarril. Está bueno. Envíame eso. En mucho desvelo. Escucha. En mucho desvelo. Dios no llama a ministerios que están durmiendo. No vigilan. Dios no llama a ministerios que le gusten el sueño. Dios llama a ministerios que le gusten vigilar. Dice Pablo, en mucho desvelo, en hambre y sed. El ministerio es sufrido. El ministerio es sufrido. El ministerio uno lo ama con amor. Lo hace por la pasión, por las almas. Yo recuerdo un testimonio. Vino un muchachito que está empezando en el ministerio y me dijo, Jesús, yo fui para la área azul para predicar. Y cuando yo prediqué y terminé de predicar, no me dieron ofrenda. Me dieron solamente, aleluya, un regalito con fruta. Yo dije, mira, varón, esas cosas así y más tú te vas a encontrar. Tú tienes que seguir tu ministerio por amor a las almas. Y lo que no te dan acá, Dios te lo da por otra parte. Tú tranquilo, que tu mirada no sea el dinero. Tú sigues predicando la palabra. Que lo que no te dieron acá, Dios toca a otra persona y te lo multiplica. Porque tú estás buscando por la pasión a las almas.
O sea, el ministerio, aleluya, vas a sufrir y vas a padecer hambre y sed. Escucha esto, en mucho ayuno. Ministerio que no ayuna, no es un ministerio. Un ministerio no ayuna cuando predica, no. Hay gente que dice, solamente voy a ayunar porque me toca predicar. Voy a ayunar porque tengo una parte. No, 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 mi hermano, no, no. Eso no es ayuno. Un ayuno no es para que, para yo predicar, no. Dice la Biblia que un ayuno es para romper ligaduras que tú y yo tenemos por dentro. Bajo el tema. Es el llamado. Dice aquí, y también todo lo que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Eso es. Eso dice la palabra. Me gusta eso, Farril. Pero escucha bien esto. En desnudez, en frío, y además de otras cosas, oye esto. Él hace un resumen de su ministerio. Pablo hace un resumen de su vida ministerial, del dolor, de las persecuciones, de todo lo que sucedió en su vida ministerial en la iglesia. Pero lo más que preocupa a Pablo no es el dolor, no es el hambre, no es el desvelo, no es la hipocresía en los falsos hermanos. Lo más que se preocupa, Pablo, mira lo que es. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa. La palabra agolpar significa lo más que a mí me preocupa. No es dolor, no es que yo pase persecución. Lo más que a mí me preocupa, ¿qué dice la Biblia? La preocupación por todas las iglesias. Mira para allá. Eso es un llamado. Él hace ahí un resumen detalladamente de todo lo que pasó él en su ministerio. Pasé dolor, pasé traición, pero lo más que me preocupa a mí no es el dolor. Lo más que me preocupa a mí no son las traiciones. Lo más que me preocupa a mí es la preocupación por todas las iglesias. El 29, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Está diciendo, a mí lo que me preocupa es el estado de la iglesia. A mí lo que me preocupa es ese estado espiritual de lo que está pasando en la iglesia de mi Puerto Rico. O sea, todo ministerio que es responsable nos deben preocupar el estado espiritual y la crisis espiritual que está atravesando a la iglesia en Puerto Rico. Y no solamente en Puerto Rico, en el mundo entero. Una crisis espiritual. Está pasando un desierto espiritual. Eso es lo que nos tiene que preocupar a nosotros. Pero fue el llamado que Dios te dijo, no, levántate. Está diciendo, para eso te llamé. Por eso Dios en Ezequiel dijo, estoy buscando solamente un hombre. A un hombre que haya vallado. A un hombre que haga vallado. Que ponga división. Que trabaje, que se ponga la brecha a favor de mi nombre entre el pueblo. Es un ministerio. Había una crisis. Cuando hay crisis espiritual, Dios levanta a los verdaderos llamados. ¿Sabes qué, mi hermano? Cuando yo leí la vida de Pablo, me llamó la atención. Nosotros, y me incluyo, no estamos dando ni una cuarta parte de lo que vivió Pablo. Creo que este mensaje nos llama a la conciencia de nosotros que hay que gastarnos más para Dios. Escucha bien, yo recuerdo a mi esposa, me dice, Jesús, ¿cómo tú te tiras esta maroma? A veces yo salgo de una vigilia para un retiro, ¿verdad? La fuerza la da Dios. Pero ¿sabes qué? Lo hago con gusto. ¿Por qué lo hago con gusto? Porque si antes en el 2003, yo recuerdo que yo salía a las 5:47 de la mañana de la discoteca y ponchaba a las 7 de la mañana en el trabajo, así borracho que estaba, así estaba, usted sabe, endemoniado, era responsable con mi trabajo, o sea que yo me gastaba antes para el diablo, Satanás era mi jefe antes, y ahora que estoy en Cristo, ¿por qué no puedo gastarme para el Señor? Pero ahora vemos cristianos que antes se gastaban para el diablo, y ahora que están en Cristo son más vagos que la palabra, no se gastan para Dios, pero antes sí. Hasta en el party se gastaban, pero ahora no, ahora que tienen ministerio, ahora que son cristianos, dicen, no voy para allá porque mañana madrugo a trabajar. Es que antes nos íbamos corridos. Ay, Dios mío, ¿qué pasó aquí?
¿Qué sucedió aquí? Recapacita. Si antes en el mundo yo salía a las 5 y 50 y pico de la discoteca y ponchaba a las 7 y 8 horas trabajando. Y ahora que estoy en Cristo, ¿por qué no puedo hacer lo mismo para Cristo? Pero ahora no, ahora vemos una generación, aleluya, que son vagos espiritual. Yo no entiendo como yo predicaba esta semana. No oran, no ayunan, no se congregan. Pero cuando tú le das una parte, habla más lengua que Pablo y profetizan. ¿Cómo lo hacen? Aplaudo, aplauso. ¿Cómo lo hacen? No ayunan, no oran, no se congregan. Pero darle una parte que profetizan, hablan lengua. Ay, santo. Yo no sé qué está pasando aquí. Negro, cuando yo salgo de una vigilia y otro día un retiro, me gusta. Porque estoy trabajando para mi Dios. Porque lo que me preocupa a mí es lo que está sucediendo en la iglesia. Lo que está pasando, está habiendo una crisis espiritual terrible. Pues ahora los verdaderos ministerios tenemos que levantarnos y llevar esta palabra. Pero ¿sabes qué? En lugares te van a apedrear. Te van a tirar piedra, pero cada piedra, escucha bien, cada piedra no pueden detener tu avance en Dios. Cada crítica no pueden detener tu avance en Dios. Porque ¿quién te llamó? ¿Dios o el hombre? ¿Quién fue quien murió por ti? ¿Dios o el hombre? O sea, no importa la oposición, Dios te dio marcha, marcha, marcha. No importa la crítica, marcha, marcha, porque fue el llamado que te hicieron. Oh, fue el llamado que te hicieron. Fue el llamado que te hicieron, que te llamaron. Sube, sube esa alabanza. Escucha, escucha esa alabanza, escúchalo. Ponme al principio, al principio, al principio. Porque fue el llamado bajo el tema. Fue el llamado. ¡Woo! En que solo te sostiene la palabra que escuchaste el día en que te llamó. Cuando Dios te dijo, ven, da un paso al frente, que hoy yo quiero usarte con gran poder y unción. Hay muchos que se fueron adelante y están allí tendidos por no escuchar su voz. El llamado es lo único que queda. Cuando sientes destruido el corazón, cuando dudas en tu mente de que Dios está presente, el llamado nuevamente hace eco en tu interior. El llamado es lo único que queda. Cuando todo se ha perdido en el afán y no ves el resultado de lo arduo del trabajo, y de nuevo el llamado te vuelve a escogido, ya hubiera desmayado en medio del dolor. Si no fuera que Dios me hubiera escogido, ya yo estuviera desmayado. Yo bendiga a mi hermana Evelyn Rivera. Nos gozamos con ese testimonio hoy, mi hermana, me gocé. Un llamado precioso, Evelyn. Wow, terrible, terrible. Dios te hizo un llamado verdaderamente. Bueno, mi hermano, el llamado fue el que te levanta. Primero es la salvación. El segundo fue el llamado que Dios te dio. El llamado, si no fuera que Dios no me escogió a mí, yo no estuviera aquí ahora mismo. Es por la misericordia de Dios, mi hermano. Más que nunca en este tiempo, Dios está buscando jóvenes, damas y caballeros que se gasten para la obra del Señor. Si antes te gastaba para Satanás, ¿por qué no te gasta ahora para Dios? Dime, esa es mi pregunta.
Porque si antes salía de la barra del Open Bar y te iba a trabajar borracho y borracha, ¿y por qué ahora tiene tanta vagancia para buscar a Dios? Y así queremos ver gloria. Así queremos que Dios se manifieste. Que Dios me use. Si no le está dando ni una hora de oración. No le está dando ni media o ni 15 minutos por lo menos de oración. Y así quiere ver gloria. No, mi hermano, la Biblia dice, enciérrate en tu aposento en secreto y tu padre que ve en secreto te recompensa en público. Pablo dijo, yo he vivido desvelo, yo he vivido sueño con hambre y sed. Pero todo eso no me interesa. Lo que me interesa a mí es la preocupación que tengo por el pueblo de Dios. Bajo el tema, fue el llamado que me hicieron. ¿Por qué yo predico así? Porque fue el llamado que me hicieron. Yo recuerdo, me dijeron a mí hace años, Jesús Nieves, tú serás reparador de portillo. Y cuando yo busqué reparador de portillo, no es fácil. No es fácil ser reparador de portillo. Porque vas a lugares donde los altares están arruinados. Vas a lugares donde hay altares que están 100% destrozados y 100% sucios por el pecado. Y cuando tú entras, porque eso vino ahora. Qué fácil predicar cuando tú vas a una iglesia de santidad igual que tú. Así cualquiera danza. Pero el verdadero llamado es cuando tú vas a un lugar de oposición. Ahí se prueba el verdadero predicador. Porque predicar en un lugar que cree lo mismo que tú, que habla lo mismo que tú, que ama la santidad, eso es fácil. Yo sé, claro que sí. Pero predicar en un lugar donde hay oposición y que Dios se mueva a favor de las almas por ti y por tu amor, ahí se prueba los verdaderos predicadores. En terrenos difíciles, en terrenos donde Satanás está entronado en aquella iglesia, pero se levanta un Elías y dice, hay que arreglar el altar de Jehová, porque arruinaron los Baales, arruinaron el altar. Ahí se prueban los verdaderos ministerios, cuando Dios te manda a predicar en lugares donde Satanás está entronado. Ahí se prueban los verdaderos predicadores. Predicar en lugares que están opuestos a lo que tú crees. ¡Qué lindo Dios! Bajo el tema, fue llamado. Por eso cualquiera predica hoy en día. Pero esto es más que predicar. Esto es tener una responsabilidad y una seriedad con Dios, con el llamado que te hicieron y te pusieron en las manos. Escucha bien. Hechos 14. Mira lo que sucedió aquí. Yo voy con calma, porque tengo que preparar la garganta para este weekend. Alábalo. Hechos 14, versículo 8. Escuche lo que dice la palabra. Hechos 14, versículo 8. Escucha. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar de un verdadero ministerio, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Mira qué milagro pasó ahí. Pero escucha bien, donde quiero llegar a esto. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, Dios se bajó la semejanza de hombre, han descendido a nosotros. Vieron eso y dijeron, los dioses han descendido hacia nosotros en forma de hombre. Y a Bernabé le llamaban Júpiter. Y a Pablo le llamaba Mercurio. Escucha esto. Porque este era el que llevaba la palabra. Escucha bien y con calma. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toro y guirnalda delante de las puertas y se juntaron con la muchedumbre, querían ofrecer sacrificio. Cuando lo oyó Pablo,
Escucha bien esto. Esto es bueno que tú apuntes esto, mi hermano. Esta es palabra de Dios. Pablo hizo un milagro por el poder de Dios. Y ellos dijeron, espérate, estos dos hombres son dioses que han bajado del cielo. Han hecho algo poderoso. Iban a sacrificar animales para Pablo y Bernabé. Pero mira la contestación de Pablo. Me gusta. Es un milagro llamado. Mira lo que dice Pablo. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron su ropa y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Me llama la atención eso. Pablo hizo un milagro poderoso. Y ellos dijeron, espérate, entre nosotros bajaron los dioses en forma de hombre. Iban a sacrificar animales para ellos, pero cuando Pablo lo escuchó, rasgó sus vestidos. Bernabé rasgó sus vestidos y dijo, espérate, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros somos hombres igual que ustedes. Me llama la atención eso. Ahí le estaba dando la gloria a Dios. Está diciendo, si ustedes vieron lo que vieron, no es por nosotros. Nosotros somos hombres igual que ustedes. No le den la gloria, no le den la gloria a nosotros. Nosotros somos hombres igual que ustedes. El que lo hizo fue Dios. O sea, el verdadero ministerio siempre le da la gloria a Dios, aunque vengan los aplausos para ti, aunque te digan, wow, cómo Dios te usa. Tú dices, yo soy hombre igual que tú, porque la gloria es de Dios. ¡Wow! Pablo dijo, no hagan esto, yo soy hombre igual que ustedes. En otras palabras, el que hizo esto se llama Dios, yo no. Nosotros somos hombres, o sea, el verdadero llamado, siempre, de todo corazón. Escuchen lo que voy a decir aquí. El verdadero hombre de Dios y mujer de Dios, cuando Dios se mueve, Dios hace milagros. El verdadero hombre de Dios lleva al pueblo que miren a Cristo y no al ministerio. Repito, el verdadero llamado, el verdadero ministerio de Dios, cuando ve el mover de Dios y el respaldo y lo sobrenatural, el verdadero hombre de Dios y la mujer de Dios lleva al pueblo que miren a Cristo y no al hombre. Aquí Pablo lo dijo. Pablo dijo, no hagan esto porque yo soy hombre igual que ustedes. Pero bueno, vamos a seguir leyendo. Dice la Biblia, 17. Si bien no se dejó a sí mismo, sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo en tiempo fructífero, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas, escucha bien, difícilmente lograron impedir que la multitud le ofrece sacrificio. 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía, de Icono, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. ¿Qué pasó ahí? Después de un milagro, cogieron a Pablo, lo apedrearon, lo arrastraron fuera de la ciudad, creyendo que estaba casi muerto. El llamado de Dios, te van a apedrear, te van a arrastrar y te van a sacar fuera de la ciudad creyendo que tú estás casi muerto. Pero ese es el problema. Estás casi muerto, no estás muerto, porque todavía hay vida en ti. Y dice la palabra que lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó Pablo y entró otra vez a la ciudad a predicar. Ese llamado, te van a apedrear, pero levántate otra vez y predica. Lo apedrearon, lo arrastraron fuera de la ciudad creyendo que estaba muerto. Pero ¿sabes qué? Lo rodearon los discípulos, él se levantó y otra vez entró a la ciudad a predicar. No se fue a correr. Él dijo, el llamado que yo tengo va por encima de la oposición. El llamado que me hicieron va por encima del dolor. Me apedrearon,
me arrastraron, pero me levantaré y entraré y seguiré predicando. Escucha, evangelista, escucha, pastor, escucha, adorador, escucha, adoradora. Te van a apedrear, te van a arrastrar, pero levántate, mi Mari, súbeme la alabanza, levántate y sigue predicando, sigue adorando, sigue, sigue, no te quites. Que queda cuando todo se ha perdido en el afán y no ves el resultado de lo arduo del trabajo, y de nuevo el llamado te vuelve a levantar. Si no fuera porque Dios me ha escogido, ya hubiera desmayado en medio del dolor. Las tinieblas que se encuentran de camino nublarían mi destino de no tener su amor. Hay muchos que se fueron adelante y están allí tendidos por no escuchar su voz. ¡Wow! ¡Vamos, vamos! Te apedrearon, te arrastraron, pensaron que estaba muerto, pero te levantaste y comenzaste a predicar. Hay personas que se creen que tu ministerio está muerto porque te apedrearon, porque te arrastraron, pero se equivocó Satanás, se equivocó el infierno. Te vas a levantar y vas a seguir predicando igual que Pablo, porque fue el llamado que le hicieron, fue el llamado que el cielo le hizo a Pablo, fue el llamado que lo impulsó con pasión a predicar en el momento del dolor, de la oposición. Levántate, te van a apedrear, te van a arrastrar, pero levántate, pero sigue predicando. Alma mía, adora a Dios. ¿Sabes qué? Cuando yo escucho esta palabra, verdaderamente me ministra. Porque Pablo, en medio del dolor de cada piedra, mira, lo arrastraron, dice la Biblia, lo arrastraron fuera de la ciudad porque ellos pensaban que Pablo estaba muerto. Imagínate qué pena le dieron a Pablo. ¿Qué pena le dieron a Pablo? Lo dejaron, pensaba que estaba muerto. Pero ¿qué hizo Pablo? Dice que se levantó y entró a la ciudad. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer discípulos, volvieron a Listra. No solamente se levantó y entró, que volvió a ser discípulo dentro de esa ciudad. Lleno de dolor, lleno de dolor, de lágrimas, empezó a predicar. Es un verdadero llamado. Un llamado se multiplica cuando hay oposición. Termino con José. Termino con José. A José, el papá le dio un manto, pero Dios le dio un sueño. El manto te lo da el hombre. El manto lo rompieron, pero ¿quién puede romper el sueño que Dios te dio? ¿Qué tú prefieres, el manto o el sueño? Repito, ¿qué tú prefieres, el manto o el sueño? A José le dieron un manto lindo, hermoso, porque a veces el hombre da cosas lindas y hermosas, pero esas cosas lindas y hermosas, si el hombre te lo da, no permanece. ¿Y qué pasó, mi hermano? Al manto lo rompieron, pero el sueño estuvo con José, porque el llamado te lo da Dios. El llamado no te lo da el hombre, te lo da Dios, mi hermano. ¿Qué tú prefieres, el manto o el sueño? Yo prefiero el sueño, porque el sueño estuvo con José en la calumnia. El sueño estuvo con José cuando los hermanos lo traicionaron. El sueño estuvo con José cuando lo vendieron. El sueño estuvo con José cuando estaba en la cárcel. El sueño estuvo con José en todos los procesos. Estaba el llamado, porque el sueño era un llamado de Dios. O sea, mi hermano, tú vas a pasar por traiciones. Vas a pasar que hay gente que te van a vender. Hay gente que te van a criticar.
Hay gente que te van a señalar, pero ¿sabes qué? En todos esos procesos, en todos esos pasos, va a estar el llamado de Dios. Y cuando en menos el día que tú te esperes, ese llamado será que haga ruido. Va a hacer ruido. O sea, deja que el cumplimiento haga ruido. Tú al silencio. Silencio. Deja que el llamado haga ruido. ¿Sabes qué? El sueño perseguía a José. El manto no. El manto te lo dio un hombre. El manto te lo dio un hombre. El manto no permanece. Pero el sueño que Dios te dio, este testimonio es mío. Y lo voy a decir con mucho respeto. Recuerdo, mi Mari, y a los que me están escuchando a través de esta emisora lindo. Yo estaba en el 2005 durmiendo. Mi esposa estaba al lado mío. Eso me dice mi esposa. Pero yo voy a decir lo que yo vi en el sueño. En el sueño, yo me vi predicando en un altar hablando lengua. Y para el 2005 yo no estaba bautizado. Hablando lengua, predicando la palabra. Y el Señor me decía, así te quiero usar. Cuando me levanto del sueño, mi esposa dice que yo estaba danzando durmiendo, predicando durmiendo. ¿Y sabes qué? Fue el llamado que el Señor me dio. Y después de eso, se levantaron falsos hermanos. Se levantaron la oposición, pero el sueño me estaba persiguiendo. Se levantó mi hermano gente tratar de desanimarme, pero el sueño estaba persiguiéndome. Yo no sé cuánta gente han tratado de desanimarte, pero quiero decirte algo precioso esta noche. El sueño te está persiguiendo. Aunque tú te alejes, el sueño estará ahí. O sea, el llamado estará ahí. El llamado se cumplirá si tú te sacudes y dices, no, yo voy a ver lo que Dios me habló. Voy a meterme más con Dios. Voy a dejar la vagancia y voy a sacudirme. Porque voy a ver lo que Dios me prometió. Fue el llamado. Fue el llamado que Dios te hizo, te mantiene de pie. A esos ministerios que me están escuchando, ¿por cuánto tú has pasado? ¿Has pasado por lágrimas? ¿Verdad que sí? ¿Has pasado por traición? ¿Verdad que sí? ¿Has pasado por el desierto? Pero mírate, estás de pie. Mírate, estás de pie. Pon el chat ahí para que el diablo se enoje. Estoy en pie. Ponlo, estoy en pie. Todavía estoy en pie. Oh my God. Todavía estoy en pie. Ponlo ahí. Oye, Satanás. Oye, desánimo. Oye, calumnia. Oye, crítica. Oye, Zambalá. Oye, Tobía. Todavía estoy en pie. Todavía estoy en pie. Mi alma adora a Dios. Todavía, por favor. Todavía estoy en pie. Estoy en pie. Mírate, ha pasado por el desierto, ha pasado por el dolor, pero mírate, estás en pie. Está bajo la presencia de Dios, está bajo la unción de Dios, porque todavía estoy en pie. Por la misericordia de Dios, todavía estoy bajo la nube de Jehová. Alábalo. Todavía estoy en pie. Critícame todo lo que tú quieras. Todavía estoy en pie. Vamos. Esto se encendió aquí, mi madre. Vamos. Calumnia todo lo que tú quieras. Todavía estoy en pie. Habla todo lo que tú quieras. Todavía siento presencia. Dios me respalda. Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra ti, mi hermano? Oh my God. ¿Cómo es? Todavía estoy en pie, vamos. Todavía estoy en pie. ¿Cuánta gente han querido verte en el suelo destruida? Destruido, yo siento a Dios. ¿Cuánta gente dijeron, este año se cae? Pero las mismas personas que hablaron tuvieron que hacer silencio por verte que estás en pie. Estás en pie. Sube la misma y estás en pie. Fuego de su
pie. Estoy en pie. Maribel García, estoy en pie. Calma, Maribel, me gozo, Maribel, que está en sintonía. Qué lindo, guerrera de Dios. Nachalí Rivera, estoy en pie. Vanessa de Jesús, estoy en pie. Arlín Ortiz, estoy en pie. José Soto, estoy en pie. Oye, José Colón, está en pie. Oh my God, Wilfredo Rodríguez, estoy en pie. Estoy en pie. Maribel, tú estás en pie. Maribel, Maribel, todavía estás en pie. Oye, Isaí, todavía estás en pie. Luis Santo, todavía tú estás en pie. Oh, Janet, todavía tú estás en pie. Noelia, todavía tú estás. Yo siento a Dios. Espíritu Santo. Paloma Miranda, todavía tú estás en pie. Que se callen la boca los demonios. Todavía tú estás bajo el fuego de Dios. Cuando querían verte destruida, se equivocaron. Todavía estoy bajo la presencia de Dios. Cuando muchos dijeron este año, no sigas adelante. Dios me respalda. Todavía estoy en pie. ¿Qué tú te crees? No estoy en pie por mi propia fuerza, no es por mí, no te confundas. Estoy en pie porque la misericordia de Dios me sustenta. Estoy en pie porque la aprobación de Dios está conmigo. Estoy en pie porque estoy rodeado de la unción. ¡Wow! Mildari Otero, estás en pie. Reyes Verónica, estás en pie. Alma mía, adora a Dios. Wilfredo, estás en pie. Oye, estamos en pie. Mira, Dios mío, hay una presencia linda hoy en esta noche. Estoy en pie. Te equivocaste. Estoy en pie. Ahora es que verá gloria. ¡Woo! Escucha bien. Cuando todo el mundo creía que David estaba ignorado en el campo con la oveja, ¿dónde está David? Samuel dijo: yo tengo aquí el cuerno de aceite y este cuerno de aceite tiene que ser derramado. Te falta un hijo, Isaí, te falta un hijo. Sí, sí, hay uno. El menor de casa apesta a oveja. El que todo el mundo le da de codo. Oh my God. Al que todo el mundo critica. Al que todo el mundo dice: David, ese apesta a oveja, dalo por allá. Y Samuel dijo: mándalo a buscar. No nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Cuando David entraba, óyeme, él escribió y dijo: unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Delante de mis angustiadores tú me ungiste. En otras palabras, mis angustiadores se quedaron con la gana de verme en el suelo destruido. Los angustiadores se quedaron con la gana de verte en el suelo destruido. Es ahí donde el cuerno de aceite se destapa a favor tuyo, por favor. Es ahí donde el aceite se derrama para avergonzar a aquellos que querían tu destrucción. Bajo el tema fue el llamado. No estás peleando conmigo, estás peleando con el llamado. Y si estás peleando con el llamado, estás peleando aquí ¿con quién? Con Dios. Cuidado. Estás peleando con Dios. Estás peleando con Dios. No estás peleando conmigo. Oh my God. ¿Cuántos se atreven a decir en el chat? Dios y yo somos mayoría. Vamos. Dios y yo somos mayoría. A los 30, habla y Mari. Dios y yo somos mayoría. Bajo el tema fue el llamado. Dios y yo somos mayoría. No me interesa Eliab. No me interesa Saúl. No me interesa. Porque Dios y yo somos mayoría. Si Dios está conmigo, ¿quién en contra mía? Porque Dios y yo somos mayoría. Dios y yo somos mayoría. Se quedaron con las ganas. Bajo el tema, se quedaron con las ganas. Es un tema bueno. Ya hemos visto ese tema por ahí. Se quedaron con las ganas. Dios y yo somos mayoría. Dios y yo
somos mayoría. O sea, el llamado que Dios me dijo, somos mayoría. Y la gloria es de Dios. Ese fue el tema de esta noche. Fue el llamado. Fue el llamado. Vamos para un mensaje aquí rapiditamente. Dice por aquí, Arlene Ortiz, Dios y yo somos mayoría. Carmen, andar, este día Carmen, qué bueno verte en el chat. Yo bendiga, Orly Adrián, yo somos mayoría. Nelly Nieves, mi prima, me estoy gozando con el mensaje, saludito, amén, estoy en pie, Nelly, qué bueno. Mercedes Cruz, somos mayoría. Cedile Enrique, Dios y yo somos mayoría. Reyes, ay, 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 qué palabra, amén, estoy de pie porque Dios me tiene de pie. Oscar Rodríguez Mercado, gloria a Dios, estoy en pie. Isla y Ben Feliciano, mi alma adora a Dios, mi Señor, qué lindo. Está bueno, está ahí alabando, diciendo, estoy en pie. Yaneli Pagán, oración por mis hijos, casa, matrimonio y salud. Celine Irizarry, necesito oración, claro que sí, Celine. María Maldonado, oración por mi mamá, salud. Oscar, saludo de Richmond, Virginia, tenía Oscar. José Soto, oración por mi hija, por su matrimonio, que el Señor se glorifique, tome control, petición por ambos. Por YouTube. Por YouTube está Carmen Marí Rivera, aleluya. YouTube también está a Laura Santos. Dios me está hablando. Qué bueno, mi hermano. Qué bueno que este mensaje te está llegando al corazón. Por YouTube también dice, oren por mí, me siento muy desanimada. Pues mira, no, se acabó. Para afuera el desánimo, el llamado te está levantando. Tengo por aquí, Oli Adrián Ancho, desde Ecuador. Yo te bendiga desde Ecuador, mi hermano. Celine Enrique, oración por mi pastora, por salud. Amén. Tengo aquí por mensaje de texto y ahí nos vamos. Faltan unos minutos para irnos. Dame leer esto que tengo aquí. Estoy de pie. Joana Gil de Virginia, porque Jesucristo vive en mí. Aquí Jesús, yo te bendiga. En pie, gracias a Dios. Aleluya. Amén, amén. Qué lindo. Frankie Beltrán, te bendiga Frankie, mi amigo. Te bendiga Frankie de Reading, Pensilvania. Dice aquí, conectado de Reading, qué lindo es Dios, qué bueno, Frankie. Noelia Galón se dice, tremendo, me gozo, esta emisora es de bendición, qué bueno, mi hermano, impactando el mundo, regue la voz, comparte esta bendición, mi hermano, por ahí viene una vigilia radial de impactando el mundo, julio, el mes de julio, si no me equivoco. Bueno, hasta aquí fue que Dios nos trajo, bajo el tema, fue el llamado, cuando tú pases por las circunstancias, vas a decir, Daniel, el llamado que Él me levanta. El llamado es que me consuela. El llamado de Dios es que me siga hacia adelante. Padre, gracias por este mensaje que tú me has dado. Un mensaje que ha ministrado a cada corazón, cada alma. Un mensaje de restauración. Un mensaje que ha provocado en cada uno de nosotros que sigamos peleando la batalla. No importa la oposición. Es el llamado que tú le hiciste lo que pesa en nosotros. Primeramente la salvación de nuestras almas. Y segundo, el llamado que nos hiciste. Padre, gracias porque tú fuiste tú que predicaste. Yo estoy en tus manos para tu gloria, Señor. Ministra este mensaje a los que van a escuchar este mensaje grabado mañana. Ministra a través de este mensaje para tu gloria, para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Pero antes de terminar, recuerde, este sábado, quinto aniversario, te estoy llamando Evidencia del Avivamiento en Carolina, en el Templo Evangelístico Pentecostal, cual postrará mi pastor Gustavo Filpi. Este sábado hay fiesta en Carolina. Yo soy Concesión, en la mano del alfarero y ungido para restaurar. Este sábado, todo el mundo para Carolina. Pero antes de irme, ponlo en el chat. Ponlo. Somos vasos de barro. Ponlo, por favor, ponlo. Recuerda que una de las características del llamado es darle la gloria a Dios de todo corazón. Ponlo ahí. Somos vasos de barro. Ponlo, paíno. Somos vasos de barro. Ponlo en el chat. Somos vasos de barro. Repite conmigo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, porque tuya, Dios, es la gloria. Somos vasos de barro, somos vasos de barro. La gloria es de Dios. Nos vemos este sábado
en Carolina, evidencia del avivamiento. Destino de no tener su amor. Hay muchos que se fueron adelante.